Buenas, gente, estamos en Pokémon Luna, donde nos habíamos quedado. Habíamos terminado la prueba esta de Akala, y me imagino que hay que ir a la otra ciudad, ¿no? A la otra isla. Espérate, vamos a hablar con esta gente, a ver qué quieren. Vámonos, que les den a estos. ¿Tú quieres pelea? Te agradezco que hayas combatido contra mí. No, vamos por aquí adelante. No, aquí había hecho la prueba, tío. ¿Dónde coño tengo que ir? A ver qué me dice esta. Tú eres tú mismo. Dilo, no importa que seas el nieto de un Kahuna. Pues no, esta gente no me dice nada, tío. No me acuerdo dónde tenía que ir. Y la cosa esta tampoco me dice nada. Voy a ir a... para abajo, creo que era. Había una zona donde no me había dejado pasar. Ahí hay un MT. Ese quiere pelea. Chupavidas. Buah, esto es una mierda. A ver a quién tengo de primero. A Raichu, en el 28. Sí, le voy a dejar el primero. Bueno, voy a poner al... voy a poner al Stuful este. Sé que no veis nada, pero... Stuful, lo pongo el primero. Y me pego con este. ¿Qué piensas que puedes pescar algo? Pues lanza el anzuelo. Podría pescar, pero... ya tengo un Pokémon de agua, ¿para qué? Tampoco tengo intención de cogerlos todos, ¿eh? Si yo lo que quiero es pasarme el juego... Un Staryu. No sé si el Staryu es solo agua o también es psíquico. Vale, vamos con... Si es psíquico, podría hacerle Vendetta. Vamos a ver si la Vendetta esta, que es tipo siniestro, es efectiva o no. Sí, sí. No, pues no pone que sea muy efectivo, pero bueno. Vamos con Tumba Rocas. Eso aumentará su defensa, imagino, ¿no? Ah, no, cambia el tipo de planta. Muerto. A ver, ¿qué más tienes? Un Starmie, ¿no? A Gyarados. Sí, vamos a cambiar. Yo creo que con el Raichu le fundo de una. A ver cuándo aprende rayo este, tío. Creo que es el primer Gyarados que me encuentro. Un Impact Trueno debería fundirle. No. No retrocedas, ¿eh? Hostia, lo que mete un bocado, tío. Pero le mato. Al menos que haga una cosa... Vale, no lo hace. Digo, lo mismo hace algo raro ahí para sobrevivir. Mudbray al 28. Le quedan dos niveles y evoluciona el burro. Vale, pues yo creo que voy bien por aquí, porque por aquí no he pasado. Si he tenido que pegarme con ese... Colina del Recuerdo. Sí, sí, por aquí he pasado yo ya, ¿eh? Pues no sé muy bien a dónde coño tengo que ir, pero bueno. Es que no sé si volver. Un Rattata seguro. Ah, no, no sé pas. Este creo que es tipo roca. Lo voy a atrapar, si puedo. Demolición. A ver si no me lo cargo. No creo, ¿no? Perfecto. Descanso. Le meto otro demolición, ¿eh? Y ahora que está dormido, será más fácil atraparlo. Métele otra demolición. Perfecto.
pues mejor opción que esta para atraparle no creo que tenga. Vamos con una superball. Tengo 13. Aunque lo mismo con una pokeball me basta, no sé. 1, 2, 3 y atrapado. No se pasa atrapado. Raichu al 29, a ver el burro. Bueno, el burro nada. A ver qué me dice de este. Es más feo, el pobre. Atraen a sus presas usando su potente fuerza magnética. En algunos casos también atraen metales para proteger sus cuerpos. No quiero botes. Lo enviamos a la caja. Yo si veo alguno que no tengo y me apetece lo cazo, ¿sabes? Si no, no. Vamos aquí a las ruinas estas otra vez, por si hubiera algo. A ver. Baja. Qué asco de cámara, ¿eh? No puedo ir por ahí. Parece una roca muy pesada. Tal vez un Pokémon podría empujarla. Vale, el Tauros, ¿no? A lo mejor. No, Tauros no. Stuful. Oh, no, Stoutland o como se llame. No, pues esto todavía no lo tengo, ¿eh? Tendré que volver más adelante. Pero la cosa esta no me dice a dónde tengo que ir. Pues voy a hacer un corte y voy a mirar a ver a dónde coño tengo que ir, porque si no voy a estar dando vueltas a lo tonto. Y ahora seguimos. Vale, ya he mirado dónde tengo que ir. Al este de Ciudad Kantai, a un resort hanoano o algo así se llama. Será esta zona de aquí que me queda, ¿no? Resort hanoano, ahí. Ahí tengo que ir. Vamos desde ahí. Y era todo para abajo ahora. Vamos con el Tauros este, que corre más. Imagino que por aquí abajo, ¿no? Llegaré bien. Sí, sí, por aquí voy bien. Por aquí es. Que antes había un Stoutland ahí que no me dejaba pasar. Vamos a bajar. Puedo pasar, ¿no? A ver, ¿qué me decís? El botón es, querido cliente, es el primer miembro de un hotel en causar impresión. No me gustan los cambios de cámara estos, ¿eh? A ver este que quiere. Este aquí por fin. Debes disculparme, no me he presentado como es debido. Me llamo Fabio. El paraíso éter. A ver qué es eso. Quiero ir, sí, sí, quiero ir. Imagino que no tengo mucha lección. ¿Quién más viene? Ah, el niño. Vuestro mayor rival siempre seréis vosotros mismos. Eso ya lo sabía, pero bueno. Ula Ula, la próxima isla. Imagino que viajaremos a la próxima isla en este capítulo. No sé lo que durará el paraíso éter este. Si veo que se hace muy largo, no, ¿no? Pero si es una cosa cortita, pues iremos a la otra isla. Sí que lo sabía. A ver qué hay en el paraíso éter ese. Será como una isla desierta, ¿no? Bueno, desierta. Ha dicho que era una isla artificial. ¿Qué? La isla esa de en medio. Paraíso éter. Pues venga, vamos para allá. Imagino que una vez que he visitado esto, podré volver haciendo vuelo, ¿no?
Me recuerdan a los Power Rangers, tío, saludándose y moviéndose tanto. Vale, ¿ahora qué quieres? Aquí estamos, bienvenidos al paraíso Aether. Nuestra fundación ha creado estas magníficas instalaciones con el único propósito de proteger a los Pokémon. Nuevos Pokéball, ¿eh? Abajo puede estar la Master Ball. O sea, no puedo capturar a nadie aquí. Bueno, tampoco se ve mucha zona para capturar a nadie, ¿eh? Y esto es un robot, ¿no? ¿O es una tía? Vaya prepotente. Señor director Fabio. Vale, esta tía no sé si es un robot o qué. Me lo había parecido al principio. Buf. No, es una tía normal. Os doy la bienvenida. Me llamo Cira. Es un placer. Eso digo yo. ¿Cómo coño sabes mi nombre? Pues venga, vámonos. A ver si no me da mucho la chapa la tía esta. Pulsamos el botón y subimos, sí. Sorprendente, vamos. Un ascensor. Lo nunca he visto. Estoy maravillado por ver un ascensor. Esta es la entrada principal. Pues sí, debería curarlos. Si los dos estáis haciendo el recorrido insular para convertiros en campeones, eso significa que tenéis 11 años, ¿verdad? Más o menos. Ahí arriba, ahí abajo estoy yo. No, pues tiene pinta de que este capítulo va a ser mucha cháchara, ¿eh? Bueno, aquí hay hierba, pero... O sea, no puedo capturar, lo sé, lo sé. Toxapex, eso no sé lo que es. El Corsola es este. ¿Cómo que Toxapex? Mentira. ¿Y quién será la presidenta? Vamos a ir a saludarla. A ver si me da algo. Bueno, ya me puedo mover, ¿vale? Su dobodo se protege tomando forma anal. Vale, por ahí no puedo ir. ¿Tú qué haces? ¿Por dónde salgo? Por aquí. Es un laberinto, ¿no? Parece. Cuando evolucionan, los Pokémon cambian bastante de apariencia. Vale, esto imagino que comunica, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? A ese tío rubio me suena haberle visto antes, ¿eh? Vale, por ahí tampoco puedo ir. ¿Para dónde coño voy entonces?
Entrada, atracadero y laboratorios. Vamos a los laboratorios. Ahí arriba parece que no hay nada. Y aquí, por lo visto, tampoco, ¿eh? A ver este. Quieto parado. Por ahí no puedo ir. Pues vamos a la entrada, ¿no? La reserva era donde estaba yo, si no me equivoco. Tendré que hablar con alguien para poder pasar por ahí. Vamos por aquí. Lo mismo, no, por aquí salgo, ¿no? Joder, si no me dejaría a ningún lado. A ver esta, ¿qué se cuenta? ¿Puedo hablar contigo? ¿Y tú? No me dejan irme, me tienen aquí secuestrado. Y por ahí adelante tampoco podía ir, ¿no? Pues voy a intentarlo una vez más, pero creo que no podía. No, no me deja. Tengo que hablar con la directora, pero... Y me dará un pase VIP, imagino. Vamos a... Atracadero, venga. ¿Atracadero ido o no, no? No. Pues aquí tiene que haber algo, porque las demás plantas ya las he visto. A ver este. Por aquí puede haber algo. ¿Cómo lo sabía? Caramelo raro. Vamos a dárselo a Stuful. Bolsa. O se lo doy al burro. Y le quedaría un nivel para evolucionar. Se lo voy a dar al burro. Al 29. Defensa férrea, vale. A ver de qué va este movimiento. Tipo acero. Sube la defensa. Podría quitar fuerza equina, terra temblor o doble patada. Yo creo que voy a quitarle pisotón. O doble patada. No, le voy a quitarle pisotón y que aprenda esto. Olvida pisotón. Y aprende defensa férrea. Que por lo menos tenga algo defensivo, ¿no? Todo lo que tiene es de ataque. Eso está cerrado. ¿Qué te cuentas? Antes también estábamos en Ciudad Faenza. Bueno, esta zona es grande, pero no parece que haya nada, ¿eh? Pues yo qué sé, no sé dónde ir, ¿eh? No, digo, lo mismo puedo hacer surf ahí o algo. Vamos por aquí. O sea que esta gente no me cuenta nada, ¿eh? Ese es el barco en el que he venido yo, imagino. Y ese no me deja ir por ahí tampoco. Me quedo aquí. De momento quiero mirar. Porque tiene que haber algo aquí. Vamos a la reserva. A ver.
Por aquí cerca, dice. Pues ya me dirás tú dónde, porque yo no la veo. Vamos por aquí no había ido, yo creo. A ver, la presidenta está, aquí está. A ver, esta que se cuenta. Me he recorrido todo y estaba ahí al final, tío. Se parece a la rubia esa, ¿no? La que venía conmigo. Samina. Sí, todo muy, muy bonito, muy hermoso. Yo no me fío. 40 años tiene. Joder, parece una niña. Cuarenta, he dicho. Lilia. Por cierto, ¿la otra dónde está? Algo pasa aquí. A ver. Si me pego con alguien o... Mira qué cara de felicidad que tengo ahí. Ese temblor parece que viene del sótano, ¿verdad? Pues para allá que nos vamos. ¿Este quién coño es? A ver si puedo atraparlo. ¿Habrá que pegarse con él o algo? Usted lo mismo tendría que haber hecho un guardado o algo, ¿eh? Ni. A ver. Yo que soy el más chulo, me acerca. Ah, pero me ha dicho que aquí no se podían usar las Pokéball, ¿no? En todo el... Es desconocido. Aumenta mucho su defensa, joder. Voy a tirarle una bal. Una Pokéball. A ver si me dice algo. En teoría me han dicho que no podía. Tengo una. No, no me deja lanzar vals. ¿Y superval? Ninguna me deja, vale. Pues vamos a pegarnos. Parece tipo psíquico, ¿no? A lo mejor. Vamos con Vendetta. Carga tóxica. Pues puede ser venenoso, ¿no? Vamos con demolición. Bueno, Stunfull me lo va a fundir, ¿eh? Yo creo que lo voy a cambiar. Vamos con Raichu y le paralizo. Me lo va a envenenar, ¿eh? Eso quita un huevo. Onda trueno. Si es veneno, puedo hacerle un psíquico, a lo mejor. Es que no sé de qué tipo es. Pero hay que ir probando. A ver el psíquico si le hace daño. Sí. Pues es tipo veneno y algo más. ¿O solo veneno? ¿Qué ha pasado? Si no le he matado.
Ha desaparecido. Te fundió. Ha habido acobardado. Ha dicho que quiere ese Pokémon. Es un ultraente que procede de una dimensión desconocida. Me pone enfermo la tía esta, ¿eh? Necesito darle amor. Vale, nos vamos a la otra isla. La conservación de los ultraentes. ¿Cuántos ultraentes de estos habrá? Imagino que serán distintos, ¿no? Son todos como ese, tipo los Unown. Qué patético, ¿eh? Ahí saludándose con la mano, uno frente al otro. No pensé que llegaría a ver el Ultraumbral en mi vida. A la profesora Pimpinela. A ver qué me da. Una malasada y una MT. Dame a mí la MT. Psíquico. Ya la tengo, tío. Pero bueno, yo creo que a lo mejor hay alguno aparte del Raichu que pueda aprenderlo. Es uno de mis ataques favoritos. Vale, pues nos vamos a la otra ciudad, parece, a la otra isla. Uf. El corazón todavía me va a 100 por hora. La gente está mirándole ahí con cara rara. Mejor aprovechemos para comer antes de llegar, ¿no? Si invitas... Bueno, no, mejor no invites. Todo para ti. Que puedes meter ahí el hocico. Ni de coña. Di que no, ¿eh? Este tiene pinta de que es como el Gary, que luego me voy a tener que pegar con él al final. Ula ula. Vale, creo que en esta isla estaba lo del cigar de este. Y tengo ya bastantes piezas. No sé si lo llevo un 10% o algo así. Así que... puede que aquí consiga el cigar de este. Y luego será cuestión de ir pillando más piezas. Para que se haga más fuerte. Tierra a la vista, qué bien sienta volver a pisar tierra firme. Pues si estábamos en el sitio ese y estábamos pisando tierra, ¿no? Vale, vamos a pegarnos, sí. Oye, pero si palmo aquí, ¿dónde aparecería? ¿En otra isla? No lo sé, porque no he visitado el centro Pokémon de aquí todavía. A ver qué tiene. Este por lo general es fuerte, tiene un Raichu también, qué cabrón. Yo tengo más que él. Tumbarrocas debería hacerle bastante daño. Si no me mata... Joder, me funde. Súper eficaz, ¿por qué? Si este es tipo normal, ¿no? Vamos con... Mudbray. Yo creo que de un Terra Temblor le fundo. No sé si le afectará, porque... Vamos con Fuerza Equina mejor. Muerto. A ver si me evoluciona, tío. Estaría bien. Yo creo que... Le Feon. Sí, vamos a cambiar. Yo creo que... Con la experiencia que puede ganar en estos dos combates, puede evolucionar. Le Feon creo que es de tipo planta, ¿no? Que es una evolución de Eevee. Vamos con el pájaro. Toucanón.
mítico cañón, creo que no he probado este ataque todavía. Le voy a fundir de una, ¿eh? ¿Y por qué se ha quemado? Si me ha hecho un ataque rápido, ¿se ha quemado? No lo entiendo. Sweetie al 34. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos con Brion. Torracat. Ese es el del gato, ¿no? No sé si está en su máxima evolución. Pero bueno, yo lo llevo mejor que él, ¿eh? Vamos a hacerle un poder Z de estos. Hidrovortis Abisal. Y le tengo que fundir de una. Se envuelve en un halo de poder Z. Muerto. La paliza te he dado, chaval. Brion ha ganado un total de 900. A ver el burro. Bueno, a este le quedan dos niveles también, ¿eh? O dos o cuatro, no sé. Tucanon al 31. A ver el burro, el burro, el burro. No, pues el burro no evoluciona, ¿eh? Con este combate me he quedado sin aliento. Necesito un respiro. Vale, ya iremos al Parque Mali. ¿Qué es esto? Vale. Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Pero vamos a ir al centro Pokémon primero. Los voy a curar. Cúralos, cúralos. Y para el próximo capítulo, seguramente el burro va a evolucionar. Y Brion puede que también. El Stuful no lo sé porque no sé en qué nivel evoluciona. Creo que en el 30, ¿no? Y está en el... Está en el 26, le queda bastante. Este yo creo que tardará a lo mejor un par de capítulos más. Pero lo que va a ser seguro prácticamente es que el burro evolucione. Y Brion casi que también. Vale, vamos a guardar. Un capítulo en teoría cortito, ¿no? Bueno, cortito. Llevo media hora. Media hora, yo creo. Vamos a dejarlo aquí y ya para el próximo, pues vamos ahí al Parque Mali ese, a ver qué quiere el profesor ese. Y a ver qué pasa por aquí. Y intentaré buscar al Cigarde también. A ver si me lo dan por aquí cerca y metería al... ¿A quién metería en la caja? Metería seguramente al... Al Mudbray, yo creo. Me espero a que evolucione y le meto. No lo sé. O al Stuful. Así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.